Rivendell es la joya de la Corona del Norte. Esta ciudad sagrada es el último refugio de los pueblos libres de la Tierra Media. Ahora Sauron solo tiene un objetivo: reclamar para sí este antiguo lugar y extinguir la llama de la esperanza de los pueblos libres. Frodo, la última esperanza de los pueblos libres, yace muerto. Los que quedan de esos pueblos se han reunido en la ciudad elfa de Rivendell. Mientras comenzamos el asedio, el Señor Oscuro viaja hacia el oeste. Aplasta el último refugio de los elfos. Madre mía la que se va a liar aquí. Dios. Vamos a empezar creando... Bueno, pues bienvenidos a todos, antes de nada, que ya estaba yo aquí empezando a jugar ya sin decir nada. Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más. Creo que es la última pantalla, ¿vale? De la batalla por la Tierra Media 2. Ya sabéis que estamos jugando con la facción del mal, ¿de acuerdo? Así que creo que está la última pantalla. Como decía, vaya la que se nos viene encima. Madre mía, porque los elfos creo que están chetadísimos. Y encima creo que están ya... A ver si los mato. Bueno, esto de armadura anda un poco escasos. Pues como decía, creo que andan ya un poco chetados. En plan que tienen ya pues las flechas de púas de plata. Así que, claro, sabéis que yo siempre me cojo los elfos. Entonces ahora me dan pa'l pelo y sé lo que verdaderamente se siente desde el otro bando. ¿Vale? Tienen bastante destrucción, ¿eh? Los elfos del Bosque Negro con las púas de plata, para mí es la tropa, llamarlo como queráis, es lo más potente que hay en el juego para mí, ¿eh? Vamos, vamos. De hecho, cuando me cojo los elfos, ya habéis visto que solo... Bueno, en este juego no, en el Resurgir del Rey Brujo. Mira, 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 me tiran lluvia de meteoros. Madre mía, madre... Esto no escatiman, ¿eh? Me tiran de todo y me van a seguir tirando de todo. Nosotros vamos a seguir construyendo recursos aquí con la serrería. Pues como decía... Creo que en esta pantalla se van a ir uniendo a nosotros pues todo tipo de héroes. Mira, mira, ya vienen aquí, ya vienen. Van viniendo, ellos van viniendo, no te dejan. Te van tocando los güeyes. Venga, vamos a construir aquí una torre. Sí, al igual vas a acabar con este, ¿sabes? Del caballo con el error. Venga, venga, vamos. Y se va. Se va, se va, hay que destruirlo. Hay que destruirlo. ¿Dónde vas? Jungfolk destruyó, fuera. Vamos, vamos, ahí te has quedado. Mala suerte. Vamos a... Aquí con los murciélagos, bueno, ya que hemos sacado aquí los... Vamos a... Mira, 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 mira. Mirad qué destrucción que tienen, ¿eh? Fijaos qué destrucción que tiene. Vamos a poner esto aquí. No me deja, tengo que sacarlo aquí. Bueno, lo sacaré ahora, ya. Hacia atrás todos, vamos. ¡Buah! Dios. Fijaos las veces que me han disparado, que el centinela ha desaparecido ya. O sea, es una pasada. Y vamos a tirar aquí con el dragón ahora que están descubiertos. No sé si llegará aquí el dragón a tirar, porque a veces va volando y antes de tirar el fuego me lo destruye. O sea, imaginaos. Bueno, bueno, bueno. Ahí vamos dando un poquito de guerra. De mientras que vamos haciendo recursos, vamos aquí a aprovechar todo el espacio posible. Vamos a dejarlo por aquí. Construimos otro túnel, vamos a construir una serrería, que hay bastantes árboles, podemos aprovechar. Y así sacamos luego unos cuantos trabajadores orcos. Vamos a sacar uno por aquí. Vale, vale, vale. Esto va a ser un poco caos, chicos. Si no comento mucho es porque estoy concentrado, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Mira, 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 mira. No puede ser, ya con la magia de 25 ellos. O sea, menos mal que le han tirado la serrería, ¿eh? Menos mal, si la tiran aquí en la... Hostia, la que hubiera... En la fortaleza, la que hubiera liado. Vamos, no, pero ¿quién debe caer? No, no me estoy enterando de nada, ¿eh? Uf, madre mía, ellos están... O sea, ya están como fuera. Tienen un montón de tropas fuera y están chetadas todas. O sea, si estuvieran... Si quisieran, podrían venir, madre mía. La que armarían aquí. Bueno, vamos a construir una torre aquí. Más que nada, ya sabéis que construyo las torres estas defensivas las construyo para tener un poco más de visión, ¿no? Los torreones estos, ¿cómo se llaman? Y esto también. Vamos a dejarlo aquí. Que proporciona, ahí está, por si venimos aquí a atacar, y encima también tiene un poquito más de visión. Vamos a poner esto aquí, otro túnel. A ver, dejamos por aquí, claro, yo tengo aquí una tropa de
de trasgos arqueros, porque claro, no tengo... Fijaos que... Ah, una cosa. En esta última pantalla llevamos a Mordor y llevamos a los trasgos, creo. No, creo no. Va a ser que sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay constructores... Quizá no ahora, pero ahora tenemos los trasgos, ¿vale? Pero hay constructores que son de Mordor. Entonces podemos construir aquí los que queramos. ¿De acuerdo? Como una fortaleza de Mordor, como... Mira, esto de Mordor. ¿Vale? Y nos lo dan, nos los han dejado aquí. Supongo que ahora me vendrán constructores de Mordor. De momento voy con los trasgos, ¿vale? Así que voy a guardar algo para Mordor. Porque a mí los trasgos ya sabéis que... Bueno, no es que no me hagan gracia, pero tampoco me río mucho con ellos. Las torres defensivas, como sabéis, no me gustan nada de los trasgos. El tesoro. Pero mira, han venido las águilas. O sea, han soltado las águilas aquí. Flipar, ¿eh? ¿Las águilas? Ah, no, Tom Bombadil. Madre de Dios. Blackear. Va. Uf. Vale, ya estás, ¿no? No me gusta como cantas, chaval. Vamos. No me gusta como cantas nada. Vamos para aquí. Ya viene otra. Ya viene aquí. Si es que lo digo. Es que si vinieran tres tropas de Mira. Pero ¿cuántas águilas tienen? Una, dos. Pero eso no es la magia de águilas. No salen. Así salen tres. ¿Salen tres? Sí, creo que sí. Cuando llevo los elfos, creo que salen tres. Pero ya tienen todas las magias estos. ¡Hola! Tres no. Tienen una, dos, tres, cuatro. Cinco águilas. Pero no sé dónde salen tantas águilas, la verdad. ¿Y cómo me saco yo esto? Tendrá que venir alguien aquí. Hola, pero si se van a destruir todo. Venga. No puede ser esto. Vamos a sacar el murciélago, la defensa de la fortaleza. Y vamos. ¡Oh, no tengo arqueros, Dios! Vale, vienen los Nazgûl. El rey brujo ha traído a los Nazgûl para que se encarguen de las águilas. Ah, menos mal. Perfecto. Pues vamos a por ellas, todos. Venga, por ellas. Y vamos a seguir sacando. Mira, la catapulta está tirando proyectiles a las águilas, madre mía. Madre mía, venga, nos hemos cargado una. Claro, de mientras van tirando flechas a mi fortaleza. Pero es que no tengo arquero, solo tenía uno ahí. Tenía un batallón. Puf, madre de Dios. Esto no sirve de nada, evidentemente. No sirve de nada, no escapan, se quedan ahí. Vale, ya tengo de fuego la fortaleza. Ahora sí, ahora está mejor. Vale. Venga, vamos a. Sí, vamos a mejorar para que salgan más rápido. Y construimos otro foso de orcos aquí. Por si acaso. Sacan las águilas un poco más adelante, que ya he tenido bastante con esto. Madre mía, no dar respiro. A mí me interesa, sí, ya sé que no lo estoy sacando. Mira. Pero veniros aquí. Que la fortaleza se encargue. Veniros. Vamos. Esa inteligencia de la CPU, buena. Acércate. Bien. Así te puedo matar, ¿sabes? Venga. Ya está. Bueno, pues como decía, que prefiero que se construya todo rápido e ir mejorando los edificios, ¿sabes? Porque luego da igual que tengas tres o cuatro edificios y salen lentos, o sea, no me importa. Vale, así se entretienen ahí los elfos. Pero es que están chetados ya los elfos, ¿eh? Madre de Dios. Mira, todavía está este aquí. ¿Todavía? ¿Y cómo? Ah, vale, pues venimos aquí a la fortaleza y tres cuartos de lo mismo. Venga, fuera. Bueno, nos hemos quitado del medio a las... Menos mal, a las águilas. Menos mal. Bueno, los batidores están casi ya cargados de magia. Tenemos las flechas, tenemos el horno para los recursos. Me voy a dejar aquí las catapultas. A ver. Vamos a mejorar el edificio. Prefiero mejorarlo. De momento no tengo ningún peligro. Y de mientras voy tocando los güeyes por aquí a estos. Venga, las flechas. Y cabrones. La madre que os parió. Vamos. Perdonad, ¿eh? Ha sido un insulto así un poco... No me capéis el vídeo, YouTube, ¿vale? Ha sido en broma. Es palomita esto. Estoy bajo presión. Venga, así se entretiene aquí y no van... Venga. Hay que romper la fortaleza aquí. Ya sé que no voy a hacer nada, pero... Podéis acercaros y eso para darle a la piedra. Si queréis. ¿Vale? Bueno, no tienen piernas hoy. Pues nada, no hemos hecho nada, chavales. No hemos hecho absolutamente nada. ¿Y dónde está la otra catapulta? Vale. ¿Quién es el siguiente? Vamos. ¿Qué? ¿Qué dice? Vamos a mejorar. Hostia puta. Vamos a mejorar el edificio. Bueno, no lo vamos a mejorar. Voy a mejorar la fortaleza. Venga. Un poquito más de defensa. Vamos a sacar a arqueros, ahora sí. Por cierto, creo que para las flechas de fuego. Tengo que construir otro edificio de los trasgos. Para las flechas de fuego. A ver.
¿Qué haces aquí? Te van a fundir. Ya estás. Si es que... Sí. Bueno, no pasa nada. Ahora construimos un... el edificio para sacar catapultas de Mordor. Sí, viene. Ah, sí que han venido los constructores de Mordor. Pues tengo 5. Sí, tengo 5. Venga. Así, más recursos, más rápidos. Sacamos. Bueno, de hecho ya tenía la gran fábrica de asedio. Mejoramos aquí. Mejoramos. Sí. El porta y la armadura. Venga, vamos. Y 15, ¿qué magia puedo sacar? Vamos a verla. Uf. No quiero el bicho ese de la izquierda, ¿eh? No me gusta nada. Voy a esperar. Creo que voy a esperar y voy a sacar aquí al dragón. Así que me voy a esperar a los 25. Porque si no, aquí se paga caro, ¿eh? Si compras una magia ahora de 15, se paga carísimo. Además, ese bicho no me gusta nada. Vamos a pillar otra serrería porque voy bastante escaso de necesito rápido, más rápido el recurso. Vamos. Al ataque todo el mundo aquí. Vámonos, tú, vosotros también, al ataque. A ver, que tengo... claro, se han cargado la bestia alada. El señor de los dragones lo tenemos aquí, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a mejorar el edificio. Venga. Va, con dos güeyes ahí. Vamos. Arqueros, al ataque, por si acaso. Aquí, venga. Vamos aquí, que ya, a ver si se atreve algún águila a venir aquí otra vez. De momento, bueno, sí que se puede atrever porque no tengo de fuego. Pero esto lo voy a poner aquí. Venga, por si se deciden a salir, así, que distraigan. Porque ellos lo primero que hacen, ya sabéis, es atacar el edificio este. Vale, perfecto. Tú te cargas ahí de momento, estás entero. Vamos aquí al tesoro. Vale, ya me lo han dicho, ¿eh? Aquí, vamos por aquí. Vamos a cubrirnos bien, que aquí están muy expuestos los constructores. Venga, más arqueros. A ver, tengo 3. Vale, tengo 3. A ver, el tesoro. Vale, ya tengo la armadura. Espadas forjadas, por si acaso. No sé si investigarlas. Tengo 1900... Oh, es que tengo poco, ¿eh? Necesitaría las flechas de fuego de los arqueros orcos. Mira todos los héroes que tengo ya. Madre mía. Bien. Tengo una bestia alada, tengo el rey brujo. Vale. Venga, veniros aquí. Esto va muy bien. Lo que pasa es que va muy bien cuando no están chetados los elfos, la verdad. Porque creo que... Sí. Vale, pero yo no voy a coger la lluvia de fuego. Está bien la lluvia de fuego, este, porque no va ningún dragón y no se lo pueden cargar. Tira directamente el fuego. Pero claro, para eso tenía que haber cogido los troncos, la magia pasiva, y ahora no puedo. Así que me voy a esperar al dragón. Mira, esto lo voy a sacar por aquí. A ver. Venga, así os entretenéis un poquito aquí con mi bestia aquí, con mi centinela. Venga, toma ya. Venga, si va a desaparecer en nada. Fijaos. Hostia puta. Vale. Esto no pasa cuando llevo los elfos yo, ¿eh? Madre mía. Vale, pues nada. La ruptura de nubes. Ahí la oscuridad que tenemos. Ruptura de nubes es ellos. Flechas de fuego. Sí. Vamos a chetarnos aquí por si vienen. ¿Otro ataque dónde? Bueno, pero... vente para aquí. No me van a hacer nada las flechas, pero por si acaso. Ah, no han caído. ¿No han caído? Ha caído la primera flecha y no ha caído nada más. Quédate por aquí. Aquí no te hacen nada, al ataque. Ahora tenemos flechas de fuego. Vale, perfecto. Pero no para los trasgos, ¿verdad? Esto no. No. Tenemos el porta. Porta estandarte, vamos. Vamos a mejorar. A ver. Sí, vamos a coger el porta estandarte, porque si viene alguna águila o algo, que vayamos regenerando, porque si no... A ver, claro, aquí no está la flecha de fuego. La flecha de fuego, la tenemos que investigar. Vamos a investigar las espadas forjadas. La tenemos que investigar, no, tenemos que sacar otro edificio de los trasgos, que es la taberna, creo que es. Creo que tenemos que investigar, tenemos que construir la taberna. Taberna, exactamente. Vamos aquí. Solo para las flechas, ¿eh? La voy a construir solo para las flechas. Pero bueno, es que son necesarias. Las espadas forjadas están preparadas. Vamos, señor de los dragones. Aragorn, lucha a mi lado. Bueno. Todos los héroes de los hombres. Todos los héroes de los hombres más el ejército de los muertos. Dios. Pero esto... Bueno, que se entretengan ahí con las torretas esas. Vale. Voy a construir otra, ¿eh? Otra. Que se quede ahí, por favor. Madre mía. Menos mal que hay 4 aquí. Se van a entretener ahí, ¿eh? Menos mal. Atrás, menos mal. Vamos. Vamos, que no tengo nada. No tengo ninguna magia. Ostras, me van a fundir. Vale, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pero ahora están los cuatro héroes estos, que al igual me los cargo a los cuatro. O sea, ¿cuántos son cinco? O sea, es que madre mía, que se queden aquí, porque creo que no tengo ahora batallones. Bueno, iré con todos los héroes yo también, si vienen, y de mientras que le vaya cayendo aquí algo, porque es que si no, madre mía, madre de Dios, venga, a ver si morís un poco al menos o algo. Uf, encima Gandalf, o sea, creo que están chetados todos ya, con las máximas magias. Madre mía, uy, los batidores me van a salvar, me van a salvar un poco. Vamos, vamos, a por él. Ah, bueno, aquí me decía, aprovecho, de mientras que están aquí a sus campas todos, aquí haciendo lo que les da la... Bueno, pero míralo, este. Madre de Dios, pero cargarse al Legolas. Dios. Bueno, me decía un suscriptor, ¿no?, que me ha preguntado que cómo se hace para poner los batallones así. Bueno, pues tú lo seleccionas con el botón izquierdo. Lo seleccionas con el botón izquierdo, ¿vale? Y luego, pues, sin soltar con el derecho, pues, arrastras. Y contra más largo sea el arrastre, pues más... Pues bueno, más en línea se ponen, ¿no? Luego la configuración de cómo se ponen, pues la máquina es automática y a lo mejor pues se ponen los héroes delante y los batallones detrás. Esto sí que no se puede controlar, a no ser que lo pongas a mano tú, claro. Vamos, vamos. Uy, 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 vamos. Menos mal que estos están de mientras ahí dándoles un poco. Mira, este está chetadísimo ahora mismo, vamos. Uy, no sé si le hago algo. Sauron ha llegado. Madre mía. Vamos, Sauron. Buah, con este ya tengo bastante. Bueno, con este ya tengo bastante, no, porque me lo pillan los elfos, como repito, de las púas de plata con las flechas y me lo cruspen. Me lo cruspen. El señor oscuro está aquí. Sí, sí. Vamos a hacer una visita a los elfos, pero pequeña, tampoco mucho tiempo. Tampoco soy muy... tampoco soy un dios, ¿sabes? En tres batallones de elfos. Con las púas de plata en... no sé, 30-40 segundos me pueden fundir si me tiran todo el rato. Venga, vamos a meter aquí mi recurso por si acaso. Por si acaso tengo que sacar a saco y me destruyen a... Vamos. Vamos, por cierto, me gustaría sacar... Ahora morirás. Vamos a ver lo que hacemos. Que me gustaría sacar... Me hubiera gustado coger otras magias, pero conforme he ido jugando, pues habéis visto que... Vaya hostia. No he podido cogerla, ya habéis visto. Me hubiera gustado ahora sacar un Balrog por ahí, la verdad. Pero no donde están los elfos, sino para romper los edificios por la parte de atrás. Pero bueno, todo lo que sea. Lo que más me gusta, yo creo que es la lluvia de fuego ahora mismo, porque es una lluvia de fuego que cae y no te matan nada, ¿sabes? Porque el dragón ahora mismo pasa por ahí y me lo cruspen. Si hay un Balrog, me lo cruspen, pero nada, en un momento. Así que... Mira. ¿Pero cómo me han fundido eso? No, de allí no alejan hasta aquí. Vamos, que me voy a fundir a Gandalf. Vamos a Gandalf. A fundirle. Machácalo. Uf, ya verás. ¿Qué hostia te voy a dar? ¡Hola! Pero si le ha quitado... ¡Hola, madre mía! Lo que pasa es que es muy lento. Sauron es muy lento. Si corrieras más, madre de Dios, si corrieras como las arañas, yo creo que serías perfecto. Vamos, voy a tirar esto aquí, a ver lo que hago. Aquí mismo, ya está bien, vamos. No, espérate. Aquí, no. Bueno, ¿dónde lo tiras ya? Lo voy a tirar por aquí. Es que hay que pensárselo bien, que luego tarda mucho la magia. Aquí, va a dar un poquito por saco, venga. Vamos. Espérate. Aquí. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo y viene el dragón. El dragón no ha tirado nada. Creo que lo voy a tirar aquí. Vamos, no te vayas. Te voy a llevar para aquí porque ya me estaban fundiendo. Putos elfos estos de los cojones. Madre mía. La que han liado aquí. Es que no me dejan, tío. Si solo hay un batallón ahí de elfos. Madre mía, ya verás. Se van a cargar al dragón antes de que llegue. Ya verás. Bueno, suerte que solo hay uno. Madre mía. Bueno. Ah, que claro, hay un montón de elfos ahí en los edificios. Pues mira, ¿sabes qué? Al menos... Claro, esto es lo que me estaba matando. Claro, no me estaba disparando uno, me estaba disparando cinco batallones de elfos con púas de plata. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a coger la catapulta. Bueno, antes de esto, vamos a ver. Sí, el señor de los dragones, lo voy a sacar. Vamos con el constructor. Fijaos, voy a construir, ¿veis? Una fortaleza de Mordor. Voy a ponerla por aquí.
por si tengo que tirar luego la piedra esta de fuego que tiene, ¿vale? Para que llegue a su fortaleza. Creo que lo voy a dejar por aquí. Aquí. Venga. Y rapidito, porque como vean los elfos que estoy construyendo ahí una fortaleza, vienen para aquí, ¿eh? Menos mal que tengo 13.000. Bueno, 13.000 no está mal. Tengo aquí a Sauron. Creo que voy a cubrir un poco al constructor, por si vienen para aquí. Hay un draco de fuego suelto. Sí, pero este es mío, el draco este. ¿Dónde está? Ah, esto no. ¿Dónde está el draco? Draco. Draco. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ah, oh, mira, mira, mira. Voy a sacar al rey brujo. ¿Lo saco? Señor de los dragones. Y rey brujo. Bien, ya tiene un 60, 80. Vamos, vamos, vamos. 80, 80 ya. Vamos. Vamos, que me quedan 21, 22, 23, 24, 25 para otra magia. Los batidores casi están. Vale, la tierra mancillada la pongo aquí por si acaso. Y venga, a construir catapultas por si viene ya. O sea, por si vienen. Ya, ya, ya. Vamos, todas. Todas y puedo. No, 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 todas no puedo. Tengo 3.000. Bueno, bueno, casi, casi, ¿eh? Me ha faltado. Ah, no, todas. Me queda la del medio. Bueno, bueno, pero está muy bien, ¿eh? Vale, tengo las flechas. Voy a tocar aquí las narices un poco. Venga, aquí que hay dos batallones. Vamos, así se tienen que regenerar y no vienen hacia mí. Vamos. Venga, ahora esperaros a salir. Supongo que la máquina cuenta, ¿no? Como cuando tienen 5, 6, 7, 8 batallones y luego mandan dos y vuelven a salir otros dos. Así son un poco matemáticos, ¿no? Así que yo les destruyo y ellos, pues, no se intentarán sacar más. Esto lo pongo aquí. Perfecto. Sí, vamos a poner la brujería de Morgul. Vamos, vamos. ¿Qué más? El señor de los dragones. Aquí el señor. Vale, vale, vale. No, el señor de los dragones. Exactamente. Aquí está el draco. Ahí está. Este es un... O sea, Draco es un destructor, con las tropas. Destruye, pero vamos. Y el señor de los dragones, a ver, sí es bueno, pero pasa lo que todo, ¿no? Las flechas y los voladores, ya sabéis que no son muy buenos amigos. Así que da igual el bicho volador que tengas, porque si están aquí los elfos con sus flechas estas de púas de plata, la verdad es que no dura mucho, la verdad. Vamos, vamos, bueno, al menos se ha cargado un edificio. Que estarán aquí los elfos que me van a matar. ¿Sabéis? Me han matado en 10 segundos. ¿Pero qué 10? No, ya los ha tenido ya. Madre mía, 4 segundos. Nos ha fundido en 4 segundos, Dios. Vamos, vamos. A ver si los calma un poco los murciélagos estos. Mira, mira, van a saco. Van a saco ahí. Vamos, a por ellos. Vamos, hombre. Vamos, que no veas. No paráis. Bueno, bueno, si hemos destruido esto, vamos a por la estatua. Sí, porque yo creo que la estatua los está chetando a los edificios más cercanos. Por lo menos a ese que he señalado. Bien, venga, aquí está la espira de Gorgor. Vamos, vamos, todo, todo. Todo, así puedo lanzarla. Y aquí, bueno, aquí está todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, estatua, fuera, fuera. Estatua, edificio, rápido. Rápido edificio, ¿eh? Sí, vamos a chetarnos aquí un poco. Los recursos. ¡Oh! Se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido. Vamos, vamos a por el edificio. Venga, contra menos edificio mejor. Así ya podemos entrar a saco. Vamos, vamos. Vamos, que ahora se quedan sueltos los elfos aquí. Vamos, que estamos chetados, ¿eh? Vamos a por ellos. Vale, Draco, lo voy a dejar todo. Y vosotros decís, manda para allí, gente, manda ahí. Héroes de todo, hostia. Hostia, ya sabéis que me gusta jugar así, como me voy rezagando aquí. No me gusta mandarlo todo a la ligera, ¿sabes? Ya vendrán ellos si quieren venir. Yo voy yendo, pues tranquilo. Vamos, vamos, con la espira de Gorgoroth. Venga. Boloncho. Y creo que no van a salir ni los elfos. Vamos. Ah, pues iban a salir. Venga. Sé que me río. Se han reído el último y se han reído mejor. Vamos, aquí está la que faltaba. Bueno, tengo un draco ahí delante que eso hace, vamos, estragos. Vamos. Sí, sí, disparar. Bien, vamos. Bueno, si viene un batallón así, no pasa nada. Con uno, pues tampoco pasa nada. Venga, vamos a poner las catapultas aquí delante. Y creo que Sauron se habrá recuperado un poco bastante ya. Sí. Bestialada también. Creo que sí, se han recuperado bastante. Creo que puedo hacer como una ofensiva, ¿no? Chicos, ¿hacemos una ofensiva? Yo creo que podemos hacer una ofensiva. A ver. Oh, tengo aquí una bestialada. Creo que por dinero voy a sacar. Voy a sacar. Sí, la bestialada.
Perfecto, no sé por qué tengo la fortaleza, que me han quitado un poco de vida. Pero bueno, tengo 23, me quedan 2 para sacar una magia, 25, aunque... A ver... Vale, vale. Tengo 946 puntos de mando, gastados, 1000, me quedan nada, 54 para gastar. Que eso... Uf, eso en un héroe, depende de qué héroe se te vaya. Vamos a ponerlo al ataque. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Disparando las flechas ahí a mi Draco. Si no... si no hace nada ahí a mi Draco. A mi Draco no hace absolutamente nada. No son como las flechas del púa de plata. Voy a sacar esto aquí. ¿Para qué? Para ver dónde se esconden los Willys. Míralos, míralos dónde están. Míralos. Sacas unos animalitos y ahí están. Oye, ellos, ¿eh? ¿Estás viendo esto? Si no los sacan, no los ves. ¿Ves? Ya se han escondido en la bruma. Vaya tela, no son nadie estos elfos, madre mía. A ver, 23, ¿qué puedo sacar con 23? ¡Oh, mi Balro! ¡Oh, la lluvia de fuego! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues voy a tirarla ya, ¿eh? Creo que voy a tirarla a la fortaleza ya. O sea, vamos. Vamos, vamos, vamos a por ella. Y con esto me la voy a terminar. ¡Oh, no me la voy a terminar! ¡Me va a fundir! ¡Hola, pero si no le he hecho nada! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete! Bueno, da igual, voy a tirarle bombazos. Lo que dure. Me da igual lo que dure. Vamos. Vamos, 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 vamos. Dispara, dispara ya. Bien. Me da igual lo que dure las catapultas ahí. Vamos, vamos. Vamos, que una ya se va. Se va al garete ya una. Vamos, a ver lo que hace. Oh, si es que no voy ni por la mitad, Dios. Me la van a fundir ya. Bueno, al menos le estoy quitando algo de vida. No sé, a la que tenga la fortaleza destruida, se va a acabar los héroes ya de una vez, ¿eh? Y mira, es que tengo todas las magias gastadas. Oh, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Yo creo que lo que podemos hacer es coger a Sauron directamente. Vamos a la suicida con Sauron. Venga, vamos allí. Vamos, vamos. Venga, pues vamos. Creo que... Voy a hacer lo siguiente. Me voy a quedar aquí con todas las tropas. Creo que voy a coger a Sauron directamente. Voy a colocar esto por aquí. A Sauron directamente. Y voy ahí a ver lo que dura Sauron. Pero creo que voy a dar unas hostias buenas ahí, ¿eh? Aparte tengo mi magia. Está aquí todavía. Que no la he gastado. Mira, y ahora se me ha cargado esto. Que me va a venir genial esto. Me voy a tirar aquí, ¿eh? Aquí, aquí mejor. Sí, a las flechas. Vamos, vamos. Vamos, que me va a venir... Bueno, me va a venir muy bien. Bien. Vamos, vamos. De mientras estamos por aquí ya. Machaca este, venga, machácalo ya, machaca. A la Arwen, machácala ya. Ah, Arwen, qué pesada, de verdad. Venga, machaca. ¡Uy, a los dos! Elrond y Arwen fuera. Vamos, vamos. A la fortaleza, directamente. Vamos, que no salgan más. Fuego de destino, volví a tirar. Voy a tirar, pero se tiene que acercar bastante para tirarlo. Uf, me va a ayudar la torre, creo que me va a ayudar. Ya verá los elfos que están. Están. Vamos, al acecho. Vamos. Y esto lo pongo aquí para distraer. ¡Ah! Pero dejadme poner la torre. Ahí. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Me van a matar. Vamos, que me matan. Vamos, pero ¿quién me dispara? Madre mía, de verdad, ¿eh? Madre de Dios. Mira, mira, le queda nada. Le queda nada. Voy a poner aquí, hombre. Vamos. No sé si durará más, que le he puesto la tierra mancillada a la barricada. Vamos a poner esto para tocar los güeyes un poco. Venga. Bien, que se entretengan ahí con los murciélagos. Y vamos, vamos, vamos con los batidores, vamos. Vamos, a la fortaleza, venga, venga, venga. Que no salga ningún héroe más, vamos, fuera. Hola, pero si no le quito nada. No le quito absolutamente nada aquí a la fortaleza. Con los batidores, madre mía, es que este. Vamos, 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 vamos. Vamos aquí. Madre de Dios. Venga, 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 venga. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. No, 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 no. Oh, qué lástima. Se ha quedado a nada, qué lástima. Madre mía, qué lástima. Oh, chetamos aquí un poco. Nos chetamos aquí y vamos por todo lo alto. Voy a sacar a mejorar. A ver, tengo aquí. Sacamos dos y las ponemos aquí.
Yo creo... Chicos, tenemos que cargarnos la fortaleza, esa que le queda nada. Y la... Bueno, como el castillo, ¿no? La fortaleza que está detrás, ¿vale? Que es la principal de Rivendell. Yo cargándonos esos dos edificios... Ya está. O sea, ya lo hemos pasado. Así que da igual que nos maten. Si voy con Sauron, da igual que nos maten las tropas, que estemos perdiendo. Pero si nos cargamos esos dos edificios, ganamos. Creo que voy a coger el cántico de guerra. La flecha, el cántico de guerra. Sí, por si acaso. No sé. Sí, cántico de guerra. Veamos. Vamos para allá. Por lo que decía, si nos cargamos esos dos edificios, pasamos el juego. ¿Vale? Entonces da igual que me maten ellos cuando llegue, que tengan muchas tropas allí, me da igual. Y creo que eso lo puedo conseguir con Sauron o con catapultas, 203 catapultas allá. Pero creo que no lo voy a alargar más y me voy a ir con Sauron antes de que resuciten aquí la fortaleza. Aquí está el drago, se lo van a fundir en un momento, pero bueno, da igual. Vamos, vamos. Lo bueno del drago es que corre bastante. ¡Oh! No, dispara aquí. Vamos, vamos, bien. Fuera todo el mundo aquí. Vamos. Venga, yo de mientras con Sauron. Bien, me he despejado bastante ya el camino. Uy, no ha caído todavía, la fortaleza. Vamos con Sauron ya. Una vez, vamos. Venga, vamos a saco. Esto tiene que caer ya. A ver qué tengo. ¡Uy! Tengo aquí el centinela. Me va a hacer un favor, ¿eh? Me hace un favor el centinela. Ahora sacaré la oscuridad. Bien, y tengo el ataque de dragón también. Aquí, que lo voy a tirar aquí. Me va a venir esto muy muy bien, ¿eh? Porque me molestaban bastante ahí los arqueros. Y teniendo un edificio también de arqueros. Y esto lo voy a sacar. Por si acaso, lo voy a sacar aquí también. Para tocar un poco los güeyes. Y la torre, pues la voy a poner también por aquí. Bien, ya está. El edificio también, vamos. Perfecto, ahora no tengo. Mira, está ahí torres ahí defensivas. Hay torre de... Mira, ahí vienen todos aquí, pero bueno, no me importa. Vamos a chetar esto aquí. Vamos con Sauron, ¿eh? Venga, vamos, Sauron. Vamos aquí. Vamos a sacar los murciélagos para despistarlos un poco. Venga, uy. Venga. Suerte que hay solo un batallón aquí. ¡Oh! No he llegado al alcance. Vamos. ¡Ostión! ¡Vamos! ¡Plasca! ¡Volar todos! ¡Vámonos! Madre mía. Vamos a destruir estos. Creo que voy a tener que traer todo el mundo aquí, ¿eh? Todas las tropas. Vamos. Vamos. Para seleccionar todas las tropas, ya sabéis, la tecla Q. ¿Vale? Seleccionamos todo, absolutamente. Todo lo que tengamos movible en el mapa, aquí viene. Hoy parecía que había menos, ¿eh? De lo que estoy viendo, ¿eh? Vamos. Fuera. Adiós, torre. Piqueros también hacen mucha pupa. Vale, fuera. Vamos. Si le des a clic cuando ataca, si no lo dejáis automático, ataca más rápido. ¿Sabéis, no? En cuanto le da a los soldados, si haces clic otra vez como para atacar, se carga antes. Se carga mucho antes. Si están aquí también los... Vamos con todo, ¿eh? A tecla Q y los traemos aquí todos. Venga, aquí tenemos las bestias aladas. Vamos. Mira, ellos se van a la fortaleza rápidamente, ellos solos. Vamos allá. Y nosotros nos cargamos este. Me queda poca vida. Vamos, machaca. Vamos. La reina elfa debe morir. Vamos. Vamos con todos. Se han quedado a mitad de camino. Ah, vale, porque lo he seleccionado y he atacado un elfo que ya está muerto. La madre los parió. Vamos, todos. Venga, todos para allá. Madre mía, lo que acaba de venir. Dios, me van a matar. Me van a matar todo. Madre de Dios. ¡Guau! Dios, ¿qué es esto? Madre mía. Vamos, las flechas, todas. ¡No! ¡Que se van! ¡Vamos! Dios, vaya hostias que da el Sauron este, de los... Madre mía. Nos queda... Va, que nos queda solo la fortaleza. Y ya está. Porque ahí se están encargando de ella. Creo que ya está, casi, ¿eh? Ya está. No le queda nada, chicos. Bueno, chicos. Ya está. Pues vosotros no lo estáis viendo, pero yo sí. Ya está. Espero que os haya gustado esta serie completa, ¿vale? Del Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media 2, la campaña del mal. Y como me han pedido por ahí algún suscriptor, ahora pues llegará la campaña del bien, ¿vale? Seguida de esta voy a empezar la campaña del bien. Pues bueno, os dejo con este pequeño fragmento, que no queda nada.
Espero que os haya gustado la serie. Un saludo a todos, chicos. Nos vemos en la batalla del bien. No seáis malos. Chao. De nuevo, los guerreros de Sauron se alzan triunfantes. Sauron sobre las tierras del norte no tiene oposición, ya que no quedan líderes entre los pueblos libres. Asolará toda la Tierra Media.